Indignada se mostró esta madre de familia luego de enterarse que los precios de los productos de primera necesidad incrementaron su precio. Culpó de esta situación a los manifestantes, quienes toman las carreteras e impiden que los alimentos lleguen al interior del país, afectando básicamente la canasta familiar. Para mí, yo ya estoy harto de esos benditos manifestantes que no saben qué hacer, porque no tienen qué hacer, seguramente se están haciendo todas estas tonterías ahí en las carreteras, cerrando y haciendo daño a tanta gente que tiene que trabajar. Ellos serán ociosos, pues por eso no saben qué hacer ahí. ¿El huevo cuánto está comprando? Bueno, ahorita está 16, dice el huevo. El ahora, taller, ¿no? Ahora el huevo ya está para la comida de los ricos, ya como dicen. Para los pobres ya no. ¿Qué otros productos han incrementado? Toditos los productos están ya caros. Ahora, ¿cuánto tiene que gastar usted para que haga un almuerzo? Con 30 soles hago mi almuerzo, pero un almuerzo simple. ¿Antes cuánto usaba? Con 20, así a lo menos. Pero ahora ya no se puede hacer nada, pues, con 20. Gracias. Por su parte, esta comerciante mostró también su preocupación debido que esta situación causa malestar en las amas de casa, quienes creen que los comerciantes elevan el precio de los productos por su cuenta, hecho que desmintió. Espera que la situación coyuntural del país termine pronto para que todo vuelva a la normalidad. Sí, ahora hoy en día se está notando más la preocupación, se manifiestan las amas de casa, mayormente por los artículos que están subiendo de primera necesidad, su preocupación. Mayormente para las personas que son humildes, vienen de lugares rurales uno y preocupa pues por los precios, el arroz, la leche. Esto también ha subido últimamente lo que son estos productos de... son tres productos que han subido, la leche, el arroz, ¿qué más subió? El huevo. Y el frijol huasca, que no se encuentra. Bueno, son comidas típicas. Pero hoy en día todo ya está elevado el precio. Es desesperante esta situación, mayormente por la gente humilde que todos los días acuden a un mercado para realizar sus compras. Dio el detalle de los productos señalando que el huevo cuesta a 70 céntimos la unidad, mientras el arroz aumentó 7 soles más por saco. Muchas de las amas de casa tienen que regresar del mercado sin comprar sus productos por el alza. Por ejemplo, el huevo normalmente estábamos comprando, aunque estaba caro, a 140, 150. Ahora está a 182 la java. El arroz subió 7 soles por saco. La leche lo vendíamos a 3.80, ahora estamos vendiendo a 4.50. Pero no es porque nosotros los comerciantes lo queremos, sino qué podemos hacer si los distribuidores vienen con otro precio cada día, cada semana que pasa, en ese plan estamos. A veces el presupuesto del comerciante también ya no alcanza para realizar nuestras compras, nuestros pedidos, porque cada día incrementan los precios. Se está disminuyendo la cantidad de personas, sí, que vienen. Exacto, hasta la gente se va sin tener que realizar una compra, porque el presupuesto no alcanza de las personas. Está afectando esto. Está afectando bastante la economía en todos los lugares. Esta situación no tiene cuándo acabar, motivo por el que la población exige a las autoridades del gobierno que solucione cuanto antes este problema coyuntural que mantiene en zozobra al país.